Y tenemos en este momento a Zero contra Hueva. Por el lado de Zeus. Comenzamos este encuentro. Pues hay un juego neutral bastante sólido por parte de Hueva, que realmente eleva a Ganon a 37%, dejándole una situación complicada. Sin embargo, Ganon con un par de votos puede igualar la situación. Pues hay presión por parte de Devo, bastante paciencia por ambos jugadores. Entra en unidad de parte de Ganon, sin embargo, Zero Suit Samus es muy ágil y puede moverse muy rápido por todo el escenario. Se ve un poquito de charlie por parte de Zero Suit Samus, sin embargo. Diego ahí queriendo hacer diferentes mallas, pues hay un par de parte de Diego, o sea, estamos ahí presionando bastante y excelente up smash por parte de Diego, que le lee completamente el airbrush, presentando este juego neutral. Vamos ahí dash attack por parte de Diego, que empieza a poner en una situación peligrosa a Hueva, va a caer por ambos, ambos salen lejos de la plataforma, se recuperan, viene el juego neutral que lo gana Hueva. Edgeguard por parte de Hueva, vemos ahí un juego peligroso. Ahí le quiso leer el error, pero no lo consiguió Diego. Sin embargo, Diego no se rinde. Viene ahí Zero Suit Samus queriendo hacer un Edgeguard para no dejar a Diego. Ese side no es suficiente para eliminar el disco de Diego. Sin embargo, Hueva lo sigue y lo termina con ese backer muy poderoso que tiene Zero Suit Samus. Diego quiere eliminar rápidamente ese stock, sin embargo. Hueva intenta presionar, pero rápidamente con ese upper, Diego termina el stop de Zero Suit Samus. Vemos ahí mucha presión por parte de Hueva, que rápidamente quiere recuperar el control del neutral. Pone a Diego en una situación de edge guarding. Diego consigue regresar a la plataforma. Una vez más es lanzado. En este momento vemos mucha presión por parte de Zero Suit Samus. La agilidad está haciendo que sea complicado a veces dar golpes por parte de Diego. Sin embargo, Diego no se queda atrás. Quiere sacar el mayor provecho de acuerdo a los golpes. Vamos a ir a un outkick que lo lleva. Pero rápidamente Zero Suit Samus hace un upbeat que contrarresta a Diego enviándolo lejos de la plataforma. Vamos a ir, quiere un poco de juego de edge guard. Sin embargo, se resetea al neutral ganándolo Diego. Excelente chilena por parte de Diego, que le da la ventaja en este match. Y ahí luego queriendo hacer un poquito de presión. Sin embargo, vemos ahí cómo Diego quiere cambiar un poco más la situación para poder sacar la mayor cantidad de ventaja competitiva. Vamos a ir como decíamos, tira el látigo. Sin embargo, Diego quiere regresar de manera segura a la plataforma chilena. Por parte de Diego, luego se empieza a regresar. Pero yo también estoy incluido. Pregúntale así, ¿qué más es que me apoyan? Yo como compré tacos. Vemos ahí un juego bastante peleado por parte de ambos jugadores. Diego consigue regresar increíblemente la partida, sin embargo, Hueva consigue cacharlo. 33%, vamos a ver si es suficiente para poder parar la partida rápidamente. 53%. Ganon ahí se ve forzado a cubrirse bastante, a jugar muy seguro, a calcular bien sus golpes de vida, que Hueva pues prácticamente se lo fijamos a ver por todo el escenario. Tenemos ahí un par de nails y
éxito de Minecraft para poder eliminar, pues hay a un hueva que está soñando por todo el escenario, que no consigue aterrizar de manera adecuada, ya que un fuerte golpe de gano es suficiente para terminar con este primer encuentro, llevándoselo Diego 1-1. Vamos a ver a qué escenario nos llevan estos muchachos. Comenzamos este tercer encuentro. Vamos a ver qué nos ofrecen estos muchachos. Luego visitándonos desde la Ciudad de México, Diego local LSA, y aquí comenzamos. Tenemos un cambio de Diego hacia Lucina. Parece que quiere cambiar un poquito el juego. La Lucina de Diego es bastante sólida, bastante sorpresiva. Juega como siempre, empezando a buscar la manera de entrar, moviéndose por todo el escenario, tratando de confundir a los oponentes. Sin embargo, Lucina empieza a tener la ventaja de ser tan neutral, pero rápidamente Hueva contrarresta con ese Fer a combo de Fer a Backer. Tenemos ahí un 1-0-5, sabemos que empieza a correr por todo el escenario, limitando el espacio a Lucina. Lucina se ve un poquito complicada a la hora de querer meter smashes por golpes. Ha sido bastante complicado para Lucina, 66%. Zero Suit Samus sigue corriendo por todo el escenario, intentando ganar el juego neutral del pase. Sin embargo, Lucina empieza ahí a tener un poquito de golpes, pero rápidamente se ve acorralada a la izquierda del escenario por Zero Suit Samus, que empieza a querer tirarlo de la plataforma, queriendo hacer ganarle un poquito el neutral, pero es complicado. Se resetea el nuevo neutral ganándolo Lucina. Samus vuelve a resetear el neutral. Está haciendo bastantes esferas, bastantes especiales para... vamos a ir casi un jablo que no consigue conectar. Rápidamente fue contrarrestado contra Samus. Será que regresa a la plataforma, se cuelga. DX queriendo ahí regresar, tendrá segura, excelente side por parte de Cueva, que termina con el stock de Lucina, tomando la ventaja de este encuentro. 84% de tres stocks, 0% de tres stocks por parte de Lucina. Tenemos ahí bastante combo por parte de Cueva, queriendo ahí ganar el neutral para poder sacar la mayor ventaja posible de ese stock, ya que si puede hasta quitar el stock, bueno, sería muy óptimo. Sin embargo, DX no va a dejar que eso suceda tan pronto. Ya lo lleva a 60-73. Ya lo tiene en porcentajes peligrosos en este momento. Digo, tiene que empezar a reaccionar debido a que Hueva no consigue conectar ese OP y termina eliminándose a sí mismo. Sin embargo, vemos ahí cómo quede excelente OP por parte de Egg, que no consigue eliminar a DX. Sin embargo, ya no tiene el 7-15%. Una ventaja bastante considerable por parte de Hueva, que quiere como ganar un poco más el neutral, sacar más ventaja, pero no tiene nada de porcentaje. Vemos ahí una Lucina que quiere terminar rápido con ese stock, 121%, cuidándose bastante Lucina, pero no va a ser suficiente. Hueva ahí queriendo presionar, dando el golpe indicado, y Paquer que elimina a Lucina, dándole la ventaja absoluta a Hueva. Dos stocks, 20%, Lucina, un stock, 0%. Un poquito de hoppers por parte de Lucina, cabo de aire por parte de Lucina, que no consigue conectar ese smash, rápidamente es castigada por 0 Suit Samus. Vemos ahí una pelea de neutral, ahí haciendo ya al rap con F-Pro, que rápidamente lleva a 66%, se viene el 70%. Draft por parte de DX, que la avienta hacia arriba. Sin embargo, Hueva no se queda atrás, se vienen los combos de 0 Suit Samus.
cuatro backers seguidos que en lugar más del 1% a Lucina. Se viene más cómodo por parte de Hueva, que no quiere dejar ganar de ninguna manera a Nix. Esto es 1-1, es más por parte de Lucina, que elimina el estado Hueva. Sin embargo, Hueva no quiere quedarse atrás, quiere aprovechar la invulnerabilidad para poder ejercer la mayor cantidad de hits. No sé cómo empieza a bailar por todo el escenario. Downer por parte de sabemos que lanza fuera de forma a Lucina, sin embargo Lucina se está defendiendo en este juego neutral bastante peleado. Hueva conecta un backer. Hueva ahí queriendo tirar el látigo para poder sacar de vida al oponente y conectar ese combo de defense, perdón. Porcentaje en 136 y esto es juego, queridos amigos.